Guy Philippe sigue haciendo de las suyas en el vecino país. Y a esas alturas, el propio Ariel Henry tiene que saber que él no cuenta ya con la bendición de Estados Unidos de Norteamérica, porque por algo enviaron a Guy Philippe a ese país, o sea, al vecino país, al que hace frontera con nosotros. Barbecue no ha vuelto a hacer acto de aparición. No soy yo quien ha dicho que Barbecue podría estar en República Dominicana. Simplemente me hice eco de ese planteamiento. Luego, o a la par con todo esto, se da la presencia de soldados norteamericanos en la frontera y el presidente Luis Abinader hace dos declaraciones fatídicas. La primera dice que él no sabe de eso. En la segunda dice que esos soldados se notificaron, que se les dio permiso, pero que no se preguntó a razón de qué estaban ahí. Es la peor de las respuestas, porque si hay alguien que tiene que saber sí o sí que buscan soldados de otro país en su suelo, es el presidente. Usted no puede darle entrada a unos soldados así alegremente. Ahora bien, sabemos que esa es una excusa del presidente. Sabemos que de hecho es la peor de todas las excusas posibles. Pero dijo que no se preguntó, que él no sabe que están ahí, punto. Está bien. Total, no es por ahí que va la cosa. Él sabe que están buscando, pero no lo dijo. Entonces, yo voy a descartar lo de Barbecue. En el sentido no de que no está aquí, no. Se dice que Barbecue está en República Dominicana. Lo que voy a descartar ahora es que esos soldados estén tras Barbecue. Porque recientemente, y así como que no quiere la cosa, aquí se hizo un anuncio así, trascendente, importante, pero pasó como que nada de nada y todo esto. ¿De qué hablo? De la presencia de yacimientos de tierras raras en la frontera. Se está investigando si hay, por algunos indicios, y qué tanto hay. Si esto es así, si tenemos tierras raras en la frontera entre Dajabón, Pedernales y el vecino país, eso bien podría ser una bendición o una maldición para la República Dominicana. Señores, las tierras raras son el mineral del presente en el futuro, porque todos esos componentes a nivel computacional, como los chips, o en el negocio de la industria automotriz eléctrica, incluso el tema de los paneles solares, el tema de fuentes alternativas de energía, para todo eso, la materia prima indispensable son las tierras raras. Y entonces, hay un dato. China, por ejemplo, le exporta tierras raras a Japón. Japón necesita las exportaciones de un país cercano con el cual tiene unas relaciones ambiguas, pero hay que soportarlo porque Japón necesita esa materia prima para sostener su industria tecnológica. Pero en esa misma línea, por ejemplo, los chips, sobre todo los ultramodernos que se están confeccionando, teniendo como base una constante disponibilidad de tierras raras. En síntesis, las tierras raras son el mineral del futuro. Y de ahí la importancia que tienen en el tiempo presente. Yo digo que tomando en cuenta la importancia que tienen las tierras raras en la industria militar, tomando en cuenta el hecho del planteamiento de Henry Kissinger, asumido por todos y cada uno de los presidentes norteamericanos hasta la fecha, de que Estados Unidos necesita mecanismos para tener control de los recursos naturales
de los países emergentes, de los llamados países del tercer mundo, para poder garantizar su permanencia como imperio global. Yo digo que la presencia de esos soldados en la frontera está vinculada directamente a inspeccionar la veracidad de la existencia de tierras raras en nuestro suelo. Y luego, inmediatamente después de eso, determinar qué tanta tierra rara hay en República Dominicana. Ojalá y no sea como el petróleo, que dicen que aquí hay petróleo, pero que el problema del petróleo dominicano, y con esto estoy citando, digamos, a los expertos, con Osiris de León a la cabeza, el buen amigo Osiris de León. No, hay petróleo, pero no en la cantidad necesaria como para justificar que se instale en República Dominicana toda la estructura de una planta extractora y productora. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso tiene un costo. Y si el costo de montar esa planta aquí supera el valor de lo que hay debajo de la tierra, ese petróleo se va a quedar ahí y nunca verá la luz del día. Nunca se transformará en combustible. Nunca moverá carro alguno. Entonces, hay que ver si la cantidad de tierras raras que hay en República Dominicana supera con creces. Ah, pues otra cosa también, no es solo que supere, sino que supere con creces montar una planta extractora de tales minerales. Señores, esto que acabo de decir, no espera usted que el gobierno lo confirme. No espera usted que incluso el ejército norteamericano diga, sí, estábamos en República Dominicana, pero buscábamos comprobar qué tantas tierras raras hay. Entre otras cosas, porque ese es un tipo de información que a Estados Unidos no le interesaría que China sepa. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta, da like y comparte este contenido. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Evidentemente, parece que Jochi tiene algún tipo de razón, algún tipo, un poder más allá de lo que representa su papá en el gobierno, porque al final, la empresa de él, que él admitió su empresa mía, el beneficiario final, fue el que dijo todo y lo transparentó, todo eso es mío, ese negocio es mío. Inclusive ahí nos dice en el chat que ya que le han pagado nada más 200 millones de pesos, que ya le mandó otra factura y tal. La empresa de él participó, pasó todo el proceso de verificación, todo el proceso protocolar, cumplió con la documentación en la licitación y la adjudicaron. Para un proyecto que ya estaba empezado por Carlos Zavala. Y lo que choca y lo que yo quiero sacar a colación aquí es el hecho de que luego de que esa empresa está trabajando, lo de Jochi, que ya le han pagado 200 millones, dice él, entonces Zavala denuncia que el trabajo que está haciendo es una falsificación y una usurpación al trabajo que ya había hecho Carlos Zavala. Inclusive, Zavala aporta pruebas, fotos y videos
me dice, mírame, que ese es mi logo, lo que está tapado con pintura. Y lo presentó públicamente y se vieron las imágenes, se vio la pintura. Mira, eso estaba del color, le tiraron spray y lo pintaron. Mira que es el mío, que ya estaba instalado. Mira, ese lo instalé yo, mira cómo está pintando, ya estaba instalado. Entonces la empresa de Hochi, aparentemente, en lugar de comprar su propio semáforo instalado, lo que estaba era maquillándolo de esa bala para decir que fue el que lo hizo. Vamos por ese lado. Y el gran problema para mí, el gran problema de Hugo, y ahí es donde entra la responsabilidad de Hugo. Si tú eres el director del Intran, Hugo Veras, y tú dices que el proceso se cumplió correctamente y que no hubo ningún problema de compra y contrataciones, ni protocolo, ni nada, que evidentemente no lo hubo porque se le adjudicó y participó compra y contrataciones con Carlos Pimentel. Y tú estás defendiendo tu honor, que tú no tienes ningún tranque raro por atrás y que se cumplió. Y se destapa todo eso. ¿Por qué él, en vez de remitirse, ¿verdad?, a una investigación profunda, exhaustiva, auditoría, y que el proceso emane lo que tenga que emanar, él le entra directamente a esa bala? Entonces, no solamente que le entra a esa bala, sino que su actitud fue defender la nueva empresa. Escuchen bien. Tiene una empresa que estaba contratada, que ya tuvieron que pagarle 1.5 millones de dólares por un trabajo que estaba haciendo, que ya trabajó contigo y te habilitó el centro de control de los semáforos, lo que te da a ti personalmente, independientemente de lo que te contaron, te da a ti la evidencia de que fue él que lo instaló. Y después de eso, tú haces una rueda de prensa para decir que ese señor es un delincuente. Entonces, tú tienes que tener la evidencia en la mano. Y si no la tienes, entonces tú no lo hiciste por motus propio. Y ese, ahí es donde yo voy. Sino que empezó a responder a intereses más elevados. Político. ¿Cuáles son esos intereses? Mira, a ti te puse yo ahí. Y soy yo que estoy sacando ese tigre. Llévate de mí, entra ese tigre y este es el que va. Así fue. ¿Tú me entiendes? Así fue. Ese fue el error de Hugo. Ese fue el error de Hugo. ¿Por qué? Porque él le queda bailando entre la parte de los caballos. Porque entonces todo lo que está mal ahí se le pega a él porque él es el director. Por más que él, porque yo lo que pasa, este escándalo salpica a Carolina Mejía. Porque aquí está todo el mundo, está claro que Hugo Veras es un hombre de Carolina. Claro. Y por ende de Hipólito. Y no es verdad que Hugo, por más teoría que tiraba en la radio, hablando de goma de carro y de marca, él no sabe un coño de movilidad en esa vaina. Teorizando por radio, ¿qué sabe él de esa vaina? Pero le vendió a la gente que él sabía de eso. Pero mira lo que puso el corredor ese para un la disparate, bicicleta. Porque aquí cualquier pasa cantando, coge un micrófono y empieza a hablar pendeja. Callecita de la y la gente cree que sabe de eso. Entonces, Hugo vendió esa vaina bien. ¿Sabes que él se montó una candidata con el PRD? Metió al medio a Miguel Valga, lo traicionó y se fue con Carolina. Entonces, ahí viene Hugo, que no tiene, repito, bagaje ni político, ni es de expertise, ni de background, para que se dé un decreto para esa vaina. Que tiene que ver, como ustedes habían dicho aquí, la seguridad nacional. Eso evidentemente responde a una cuota de poder. Entonces lo ponen ahí, a Hugo. O sea, no hay forma alguna, aunque la gente no lo vea así, el populacho, la gente, que eso no se le pegue a Carolina. No hay forma, a Carolina Hipólito, porque es un hombre de ellos. Y ese lío que él hizo ahí, no necesariamente tiene que contar con la anuencia del presidente, aunque sí. ¿Verdad? No con la anuencia, sino, pero bueno, eso es de Hipólito, vamos a decir. Resuelve. ¿Me entiendes? Oh. Ahora, al final, cuando explota, ¿quién le perjudica? El presidente. Porque su gobierno. Entonces, tienen que manejar eso de forma tal que le haga el menos daño posible mediático al presidente de la República, y mucho más ahora que esa vaina explotó. Bueno, hacer el allante que hizo Carlos, Pimentel. El allante de eso. Exacto. Lo vamos a anular el contrato, qué sé yo. Que es un allante, ¿ah? Exacto. Que fue un allante. Claro. Pero lo que yo digo, señores. Y no habría sido, escúchame, y no habría sido más fácil pagar a todo el mundo. O sea, ven acá, Hochi, mira, Hochi, hazme el favor, mírame. Para que deje de hablar tu pendeja, frízame en Twitter por 6 meses, toma tu cuarto. Carlos Zavala, ¿cuánto que te deben? 3.5, mira, deja de hablar, Mario, toma tu cuarto. Es que eso es lo Hugo, que... váyase para su programa de radio, habla caballá, y vamos con otra gente. Es que, o sea, lo que ¿por yo... qué darle, dejar esta vaina que ruede tanto? Es que lo que yo digo, Mario, ok, yo, si cuando llegó el gobierno del PRM, se encuentran con este proveedor, que le deben 3 millones, le deben sí. 5 millones de dólares. Sí. Pero hay una facción del gobierno que quiere ese negocio para ellos.
Exacto, eso no, es. Ok, no, que una empresa que tiene 20 años de tradición y que tiene una empresa internacional atrás, que es garantía de que esa vaina va a funcionar, no me importa, yo quiero ese negocio para mí. A los 300 mil suscriptores, esto es gradual, como dicen por ahí, slow is the best way to go fast. Queremos 300 mil suscriptores de calidad, gente comprometida con nuestro contenido. La gente que cuando le nace compartirlo en sus redes, en su WhatsApp, Instagram, Facebook, en fin, porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca. Gente que comenta, gente que da like, dislike también. Queremos 300 mil suscriptores, pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad, aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca. 300 mil suscriptores es la meta para el próximo año acá en Impolíticamente Correcto.